así es. Y yo hago malabares. Tiro candela en el semáforo en la noche. Este joven de 18 años y proveniente del Chocó llega motivado cada noche a trabajar para mostrarle a la gente lo que él define como un arte. Con tres golos, fuego y ACPM en su boca, Lácides hace malabares en los semáforos de la avenida 80 de Medellín, mientras espera que los conductores de la ciudad reconozcan su trabajo con dinero. El fuego se ve bonito cuando uno hace el arte. Es lo único que tengo, ¿no? Pues por ahora no. Desde chiquitico lo que he hecho es esto, desde los 12 años, tirando malabares. Puede haber la posibilidad de que yo tire ese palo para arriba y le caiga un carro. Bueno, puede haber otra posibilidad de que me pueda atropellar una moto. Ya una vez me atropelló una moto. ¿Sí me entienden? No, mira, y me atropelló. También otro peligro que tiene esto. Otro peligro que yo veo es que la gasolina, ¿sí me entiende? Como es dañina. También en el futuro, pues, que si me entiende, me afecte el cuerpo mío, otro peligro más que yo pienso. Y bueno, lo primero que uno tiene que hacer es bañarse con la moral, mentalizarse de que va a ser duro, si me entiende, de que uno no le va a ir bien. Bueno, yo llego, después cojo para abajo. Voy por la gasolina, 5.000 de gasolina, lo que vaya a comprar. Después vengo por las herramientas, si está mala, si tiene algún defectico. Bueno, arreglarlos, arreglar esa herramienta. Y ya después, a trabajar. Aunque la mayoría de tragafuegos callejeros no se preocupan por la ropa, este es un punto trascendental a la hora de realizar el montaje. Los expertos de esta práctica recomiendan usar camisas de manga larga y pantalones sintéticos. Materiales como el metal o el cuero que se vuelven unas posibles alternativas de vestuario. Asimismo, tener un pañuelo húmedo todo el tiempo es un elemento que no debería obviarse, pues este puede ser un salvavidas en una situación de incendio. Además, sirve para remover combustible del cuello y de la boca y minimizar riesgos en la salud. La manipulación de hidrocarburos alifáticos derivados del petróleo pueden traer lamentables consecuencias en el cuerpo de estas personas, como quemaduras, problemas dentales, dificultad respiratoria, náuseas, diarrea, dolor de estómago y a veces situaciones irreversibles como el cáncer o la muerte. En el caso específico de los tragafuegos, pues lo primero que uno tiene que evaluar es, utilizan hidrocarburos tipo queroseno, incluso gasolina misma o mezclas con alcohol. En estos casos es muy fácil de que salpique al cuerpo. Esa sería una de las primeras consecuencias. Ser inhalados pueden ir por vías respiratorias hacia los pulmones y producir complicaciones como neumonitis, neumonías. En otro aspecto también a nivel del tracto gastrointestinal, si ingiere estas sustancias, obviamente se van a producir irritaciones a nivel de esófago, esofagitis, puede llegar también al tracto gastrointestinal en el mismo estómago y producir diferentes tipos de lesiones en estas estructuras. Bueno, tener gasolina en la boca es muy maluco porque uno siente el sabor de la gasolina. Y muchas veces uno se traga que un traguito, otro traguito chiquitico, pero se lo traga y también sabe maluco. Y un día mi hermanito conoció el semáforo y se me trajo a mí. Pero en ese tiempo era trovando, ¿me entiendes? Trove, compañero, no se paren las esquinas, porque qué dirá la gente que se está robando la gallina. Y así uno sucesivamente. Ya después, aprendí con dos, después con tres pelotas, con cuatro, con cinco. Y ahí me quedé, después cogí, salió el golo, ese palito, y también aprendí. Yo no trabajo un día entero, por ahí 15 o 20 mil, pero trabajando todo el día. Problemas no. Alegatos por manes, por ejemplo, que como aquí un poco malabarista y tienen sus herramientas por ahí,
y después se les pierden y después creen que es uno el que uno le tiene su vuelta y no. Y como si me entiende, como le den la herramienta a uno, entonces la lana nace como con la autoridad, no, que eso era mío. Pues nunca me gustó porque me dijeron que eso le pudre los dientes a uno y también le da mucha bacteria a uno. Por eso, aquí todo el que camellaba con eso, debe de trabajar con eso, es por eso. Eso causa muchas cosas en la boca. Una, la monedita o número de celular, digamos. Luego de una jornada laboral, Lácides llega a su casa en el barrio Belén Altavista con un promedio de 30 mil pesos diarios. Asegura que desearía cambiar de empleo, sin embargo, por ahora no le importa seguir ingiriendo gasolina y exponerse a los peligros de la noche, con tal de ahorrar y comprar su felicidad. Yo, ¿sabes cuál es mi meta ahora? Mi meta ahora es tener una moto. Pues estoy ahorrando, si me entiendes, voy a ahorrar juicioso. Pues me hubiera gustado ser, ¿qué? No sé, policía. Claro, un policía trabaja relajado. ¿Qué me dicen? Que no, que no es muy guerrero. Claro, pues cara, porque hay más de uno que no prefiere, si me entiende, tirar malabares, prefiere meterse a la vuelta, a coger un aparato de eso. No, así no es. Es un día bueno, pues un día especial, hermano. El man vino y me regaló 20 mil y me regaló un buzo nuevo de marca. Pasa en diciembre. Oh, la gente, mejor dicho, la gente se le abre ese corazón. Claro, como son tiempos buenos, la gente, la mayoría de la gente está feliz, ¿sí me entiende? Y más de uno comparte la felicidad con uno y le tira uno la moneda.